Muy buenas a todos y bienvenidos aquí Chivitox una vez más, esta vez para traeros el truco del dinero infinito o de tener mucho, mucho, mucho dinero en Resident Evil 4 Remake. Bueno, lo primero de todo es que si queremos conseguir mucha pasta, lo que recomiendo es que juguéis primero una partida normal y corriente y luego la segunda partida o tercera o la que sea en asistido. Entonces, tenemos que llegar al final del juego, prácticamente la batalla contra Sattler, ¿vale? La batalla final. Y justo en esta sala del buhonero, tenemos que vender todo. Aquí tenemos las chapitas que nos permiten conseguir los colgantes para el maletín, ¿vale? Y hay que conseguir, muy importante, este escarabajo, este de aquí. ¿Vale? Es importante tenerlo porque para luego nos va a hacer falta. Bien, una vez equipado esto, ahora no importa, lo que tenemos que hacer es hablar con este señor, venderle todo lo que tengamos, menos un lanzacohetes y una pistola, y con todo ese dinero empezar a comprar sprays. El máximo permitido son 999 sprays y un poquito más. Vamos a adelantar un poquito. Bien, una vez tenemos todos los sprays, lo que tenemos que hacer es almacenarlos. A ver, no os lo voy a engañar. Es un proceso muy largo, muy pesado y un poco aburrido. Pero bueno, con un poco de paciencia, vamos guardando. Y una vez los hayamos guardado todos, hay que repetir el proceso hasta llegar a los 999 sprays o hasta la cantidad que os permita el dinero que tengáis en ese momento. Por eso yo recomiendo pues hacerlo en una segunda, tercera partida, cuarta. Y estaría interesante tener el lanzacohetes infinito para este punto de la partida. Pero bueno. Una vez hemos hecho lo de tener los 999 sprays y unos cuantos más, tenemos que tener espacio suficiente, al menos, para el lanzacohetes infinito. Si no lo tenéis, pues lanzacohetes normal y una Magnum, por ejemplo. Entonces, terminamos de rellenar. Tiene que quedar algo parecido a esto, ¿vale? Que no tengamos ni un hueco. Y una vez hecho esto, guardamos partida, por si acaso. Todo este trabajo, nos hemos tirado una hora aquí almacenando sprays. Guardamos partida y tenemos que reventar a Sattler. Recordad que estamos en asistido, o sea que no tiene que ser muy difícil. Y cuando terminemos con Sattler, tendremos que empezar una partida nueva en profesional. Ojo, cada spray nos ha costado 3.000 pesetas. En profesional son 10.000. Y tener el colgante del escarabajo sirve para que cuando tú vendas algo de curación te den todo el valor original. Por ejemplo, el spray en profesional te cuesta 10.000 y lo vendes a 5.000. Pero con este colgante lo puedes vender a 10.000. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Entonces, empezamos partida en profesional. Avanzamos aquí, mira qué gracioso. Os enseñaré aquí un truquillo para este ganado del principio. Nos ponemos aquí. Y web. Y pasa de largo. Continuamos. Y justo aquí, mirad quién hay. Esto tiene que ser en partida plus, ¿eh? Justo después de haber hecho todo lo anterior. Bienvenido. Venimos a este señor. Y le vamos a vender. Bueno, aquí tengo algunas cositas de la partida anterior. Pero básicamente hay que venderle los 999 sprays y un poquito más. O los que tengáis. Yo recomiendo, por eso, haber hecho algunas partidas antes, ¿vale? Para disfrutar el juego, hacer logros y más cosas. Para tener mucho dinero, para comprar muchos sprays. ¿Ves? Lo he vendido todo y he ganado, ojo, 11 millones de pesetas. ¡11 millones de pesetas! Igual. Y ya está, y eso sería todo. ¿Más dinero? Pues repetir el proceso las veces que queráis. Por eso es, entre comillas, dinero infinito, ¿vale? Porque se puede hacer todas las veces que queráis. Y ya está, nada más. Un saludo para todos los fans.
pesar de mí. Adiós.